tal materia. De primera mano hemos presentado esta semana la entrevista exclusiva que tuve con Frida Sofía en Miami, Florida. Hasta el momento hemos escuchado versiones polémicas, pero de temas pues, que ya eran del conocimiento popular. El aborto, las comparaciones con Michelle Salas, que estuvo en la cárcel, pero hoy, el día de hoy, sus declaraciones son un tema inédito. Nunca habían oído señalamientos tan fuertes. ¿Puedo usar una palabra? ¿Me dan oportunidad? Tan cabrones. En contra de un familiar muy cercano. ¿Qué les parece si recordamos lo que nos dijo en la entrega de ayer la heredera de la dinastía Pinal y de la dinastía Guzmán? ¿Qué tiene que ver la hija de Stephanie y de Luis Miguel que de repente te enojaste con ella? Pues por mustia, porque toda la... No de repente, llevaba toda la vida. Toda la vida siempre las comparaciones de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia. Cuando nos empezaron a comparar fue como que cuando hice lo de Playboy. Ah. Ahí fueron las críticas más duras. Y alguien me dijo, pues, ¿qué opinas de lo que te dijo, que dijo Michelle? Que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue. Y yo, pues, sí, pero ¿quién tiene la portada? Y ahí empezó. Y... Tampoco estoy mintiendo. Pero, creo que has tenido muy mala suerte o muy mal tino para elegir a los güeyes. ¿No elegiste a uno que creo que lo anda persiguiendo a la justicia? ¿A Larry Ramos? Ay, güey, pero es... Pues sí, ¿no fue tu novio? La verdad, sí, pero, o sea, nunca fue en serio. Oye, pero le burló $4 millones a tu jefa. Yo le dije. ¿Le advertiste a tu mamá? Más que nada le rogué así de, please, no hagas business con un exnovio mío. Ahí está otra vez. ¿Por qué con mis exnovios? Porque así de invierte tu dinero en otra compañía, por favor, mamá. Es tu mamá, y la amas. Siempre la voy a amar. Ok. Pero lo que más anhelo es sinceridad y que acepte las cosas que hizo. ¿Lo que has dicho es verdad? Todo. Todo ha salido. ¿Te acostó con tu novio? Yo sé que sí. Puta, está muy con eso. O sea, a ver. ¿Qué hace ahí? Tú andabas con un muchacho que se llama, corrígeme el nombre, ¿Cristian? Cristian Estrada. Estrada, ¿no? Cristian Estrada. Este niño, escuincle, está en Los Cabos de fiesta y le dije, oye, estoy embarazada. Me dijo, ahorita agarro un avión. Pasa una hora, dos, tres, cuatro. Y yo, bueno, ha de estar viajando, ha de estar... De repente veo sus historias y el sí, ¿no? Con el champán, con todo, las viejas. Y yo así, güey, o sea, sola en Año Nuevo. Y pues, solita, mi rey. Tenía 6 semanas de embarazo. Todo el mundo, asesina, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Lo abortaste? Sí, yo tomé la decisión de tomarme la pastilla a las 6 semanas. No sabes lo que me dolió y lo que lo sufro, porque... Yo sí quería tener ese bebé, pero de repente, para terminarla, ¿no? Con broche de oro, veo que mi mamá está en Nueva York celebrando su cumpleaños. O sea, esto es después del aborto, ¿ok? Y después de que se le vio a Cristian varias veces saliendo del mismo hotel. O sea, sí anduvieron. Dime tú qué hacía en todos esos lugares. ¿Por qué en el mismo hotel? Opiniones. Pues son muchos temas, ¿no? A ver, tan fuerte es que la estamos dudando. ¿Por qué en el mismo hotel? Para empezar, ¿cómo en el momento de definir un embarazo estás desde ese momento cuando le avisas a tu pareja
estás dudando de él, de que publique lo que le estás mandando, sí, si es algo tan privado. Era tal la desconfianza de Frida Sofía que yo creo que no se sintió, te pregunto cómo la sentiste tú, tan decepcionada cuando él simplemente no llegó en un momento tan importante para cualquier mujer, que es la pérdida de tu hijo. No, yo creo que ahí se rompió muchas cosas entre Frida y este cuate, Cristian Estafa, Estrada. Yo les quiero decir algo, Frida Sofía sí es nieta de Silvia, sí es nieta de Enrique, sí es hija de Alejandra, sí es tío, primo, no sé qué, ya de Michelle, de Stephanie y demás. Pero ella es un ser independiente, es un ser único e irrepetible, y así también la quiero tratar. Además es una mujer inteligente. Hoy en la mañana me preguntaban, ¿tú a quién le crees? Yo no quiero creerle a nadie. Yo quiero presentarles a ustedes la información. El único lugar donde hemos tenido el 100%, el 360 de la historia es en este programa. Tenemos tres entrevistas exclusivas con Alejandra Guzmán. Exacto. Una vía Zoom, otra en León y otra en Guadalajara, donde Alejandra Guzmán claro y largo habla del tema. Frida Sofía nunca había hablado de este tema. Digo, porque sí, luego le han hecho entrevistas en el carro con el escorpión dorado y en un yate y puras babosadas. O sea, una entrevista seria, verdadera, es la primera que da en su vida. Ay, y yo no quiero decir a quién le creo, pero creo que Frida Sofía es una víctima. O sea, es que a las víctimas hay que creer. Fíjate que ahorita que habla, mira, esta cuestión del aborto, mucha gente, como ella dice, no, me criticaron, me dijo. Ahí es un tema bien sensible porque son opiniones, ¿no?, muy radicales. Totalmente, en ese aspecto. Muy polarizado. Exacto, muy polarizado. Pero ahora, como ella lo explica, el contexto en el que vivía, ¿no?, tanto Cristian, por un lado, ella, su familia, y hay que recordar algo bien importante, el derecho que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo cuando se habla de estos temas. Bien, bien importante. Ya conociendo cómo fue para ella, qué pesadilla, ¿eh? Claro, y aparte, como decía Gus, en un ejercicio periodístico siempre se tienen que presentar las dos caras, es lo que estamos haciendo. La gente es la que tiene que decidir, no nosotros, los hechos hablarán para ellos y por las declaraciones. Lo cierto es que Frida deja ver que su mamá sí entabló una relación con Cristian Estafa y que desde el momento en el que tenían estos problemas y diferencias, desde antes de estar embarazada, ella lo veía, se refería a él en algún momento de la entrevista como un cactus. El cactus. El cactus, ¿no? La persona que está ahí plantada, que no hace nada, pero que cuando vio la oportunidad comenzó a sacar las espinas, dice ella. ¿Sabes qué? Entonces más... es... Ah, perdón, sí. No. No, que veo más grave también estas, pues esto que dice de Larry Ramos, ¿no? Cuando dice, yo le avisé, yo le dije acerca de estas cuestiones legales, que obviamente pues ya conocemos ya cuántas denuncias son en Miami-Dade que tiene Larry Ramos, bueno, son más de 5 y que ya se han ganado algunas. Entonces, bueno, pues ahí Frida tenía la razón. Hay una parte que a mí me dolió mucho cuando ella se encuentra con el tema de que está embarazada, está tan sola y cualquier mujer a esa edad y a cualquiera en una situación así que quieres hablar con tu mamá, preguntarle qué voy a hacer. Ella dice lo siguiente, 1,300,000 seguidores y ni un solo amigo y no buscó a su mamá. Porque ya me imagino que desde ese entonces existía una separación entre ellas, que lo sabemos después ya con lo de Cristian, pero desde antes ella dice, diciembre no tenía con quién hablar, ¿por qué no le habló a su mamá? O sea, ya había diferencias entre ellas mucho antes de que pudiera darse esta supuesta relación entre Cristian y Alejandra, y digo supuesta porque no nos consta, aunque a palabras de Frida, ella dice, se me hace muy extraño que mi madre estuviera en todos los lugares donde estaba, Cristian siempre llegaba a esos lugares, y recordemos otra vez que sí, los gemelos eran vestuaristas, los hermanos de Cristian, pero eso no quiere decir que él tenga que estar presente en un lugar donde solamente es de trabajo. Sí, no, o sea, no eran sus choferes, sus guaruras, exacto, sus nanas, sus tutores, sus pilmamas, o sea, le hacían la ropa y ya. ¿Qué tenía? Pregunto yo sin saberlo, ¿qué diablos tenía que hacer Cristian Estrada en todos los lugares? Cuando Alejandra se presenta en el Roxy, ahí en el centro de Los Ángeles, ahí estaba este cuate también. En el cumpleaños de Alejandra Guzmán, en Nueva York, no le lleva un mariachi. Claro. ¿Por qué le vas a llevar mariachi a tu suegra? A tu ex suegra, porque ya ni siquiera. O a tu ex suegra, a tu suegra. Y estar montado en un yate con tu
con otro exnovio. Con el exnovio, claro. O sea, pero Estar Montal también en un yate estuvo con Cristian. Ahora, entonces ahí vemos las imágenes y también es muy desafortunado porque si ya terminó tu hija y se acaban de dar las declaraciones de Frida de que no sintió el apoyo de Cristian y de repente ves a la mamá, digo, no es por ser Alejandra, sino es porque salta a la vista que la mamá de cualquier persona, si tú tuvo una relación muy fuerte y complicada con el chavo, que de repente aparezca ella, pero eso es lo complicado. Con Larry, pero también en las imágenes que, imágenes que vemos ahorita, que vimos durante la entrevista, sí aparece una fotografía de Alejandra que trae los lentes oscuros y está en un yate con este Cristian. Ahora, Alejandra tendrá sus razones. Es muy importante resaltar que nadie aquí está diciendo, inclusive la misma Frida cree. Nadie está seguro de que haya habido una relación sexual, sentimental, romántica entre madre y ex yerno o ex aspirante a yerno. Eso es muy importante. Son las declaraciones de Frida. Es muy importante, pero la duda y la suspicacia joden más. Claro. Exactamente. El dolor de que tu madre no estuvo contigo en su cumpleaños y sí con tu exnovio. A ver, Alejandra me lo juró. Lloró. Sí, Alejandra lloró. Sí. A ver, Gustavo. Si yo cuando iba a empezar mi carrera, el no me acuerdo qué del marido de Kenny quería conmigo y lo mandé a la fregada, imagínate tú que voy a andar yo con el novio de mi hija. Es que es en verdad, ahora, en verdad, el yo día creo que de el público hoy, el que tiene que decidir. El día de hoy no se pueden perder las declaraciones de Frida Sofía. Todo lo que hemos visto es de este tamaño a comparación de lo que hoy aquí se va a desatar. Yo dije que hay una dinastía que se puede desmoronar, se puede caer a pedazos. Puede ser el inicio el día de hoy, desafortunadamente.